I'm an image of you being with someone else, while they're seating me up inside. We run our course, we pretend it we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. That means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Leave, I'll be. I want you to be happier. I want you to be happier. So I'll go. Césped y listo, ya llegas hasta la otra punta del césped, te subes al puente de nuevo y listo. Si no te sale esto, mejor vete tranquilo, camina por el puente, de todos modos llevas mucha ventaja y vas a ganar la partida. Mapa número 8. Ok, en Super Slide la verdad es que es un mapa muy difícil para los que sean nuevos en el juego, no les voy a mentir, es un mapa demasiado difícil para los novatos que van empezando en el juego. En esta zona del mapa, antes de llegar al trampolín, vas a pegar un doble salto o la colchoneta, como le digas. De esta forma la colchoneta te dará una ventaja muy muy impresionante, la verdad es que saldrás volando literalmente. Y en esta zona pegas un salto aquí en esa orilla, el doble salto lo usas aquí, luego pegas un salto en esta zona que es como azul, pegas el doble salto, otro salto en la orilla azul, en la orilla amarilla pegas otro salto, el doble salto ahí exactamente donde te dije para que llegues a la siguiente orilla. La verdad es que es muy fácil, y en esta zona vuelves a subirte en esta orilla como amarilla o rosada ya llegando al final, y de esta forma te habrás pasado Super Slide a la perfección con todos sus pro tips bien hechos. Y la verdad es que es muy difícil, al inicio te costará, y en esta zona del final pues únicamente te vas por la orilla. No te lo voy a explicar en cámara lenta porque si te pasaste el mapa así como te dije, obviamente eso también te va a salir. Mapa número 9. Ok, vamos con Paint Splash. Este mapa es muy fácil, la verdad. También si te toca en las primeras filas, únicamente vete hacia la derecha del mapa, siempre al inicio a la derecha, siempre. Y si quieres hacerlo ya por siguiéndote todo por la derecha, va a ser muy fácil también. ¿Por qué? Porque por la zona derecha hay muchas probabilidades de que los reactores nucleares pues giren en base hacia la derecha, y eso te va a servir para que te impulse un poco más. Listo, luego puedes esquivar ese rodillo de la forma en que yo lo hice. La verdad es que este mapa, ¿por qué no lo pongo cámara lenta? Porque es muy fácil de aprendérselo, no hay tantos pro tips como a comparación de Super Slide, pero la verdad te lo tienes que memorizar también, no vayas a fallar en un simple salto.
Ahora vamos con el mapa número 10, el último. Canon Climb es un mapa muy pero que muy troll. Puedes ir de primero, luego te pega un pelotazo y quedas de último y pierdes la partida. Al inicio, no sé cómo explicártelo, el martillo solo trata de no chocarte con él. Luego si llegas a pasar a esta zona encima de este cubo, de este muro, vas a pegar un doble salto. ¿Para qué? Para que esa pelota que viene de la izquierda que viste no te llegue a pegar. La verdad es que es muy fácil. Y en esta zona siempre sí o sí bordea ese martillo, porque puedes ir de primero pero luego te pasa lo que le pasó al rival y te quedas atrás y pierdes la partida. Y en esta zona pues ya tomaste la ventaja de todo el mapa. En esta zona pegas un salto, doble salto para hacer el pro tip típico de este mapa. La verdad es que al final siempre lo haces por la izquierda, la verdad es que es mejor hacerlo, no por la derecha, y listo. Ya te habrás pasado este mapa de una forma muy fácil y habrás ganado una corona. La verdad es que son muy fáciles todos estos pro tips que te dije, espero que los practiques. Mi nombre es Benja, no olvides suscribirte y hasta la próxima, chao.